La Roca. Una isla prisión para los más malos. Lo peor de lo peor. Tenía un genio terrible que me hacía meterme en un lío tras otro. Al Capone, Ametralladora Kelly, Doc Barker o el pajarero de Alcatraz, Robert Stroud. Todos fueron a parar a ella y todos soñaban con fugarse de allí. Pueden encerrar a una persona, pero no a su cerebro. La mayoría de los que lo intentaron fueron capturados o abatidos a disparos, pero hay tres hombres que consiguen lo imposible. Su corazón va a mil, cada vez más rápido, pasan mucho miedo. Es la mítica fuga de Alcatraz, popularizada por películas y libros célebres. ¿Triunfarán donde antes han fracasado otros? Solían hacer un recuento cada hora, así que en realidad ese era el tiempo que tenías para actuar. Las mejores fugas de Alcatraz. Al menos lo intenté. Es la noche del 11 de junio de 1962. Tras varios meses de preparación, el ladrón de bancos Frank Morris, de 35 años, y los hermanos John y Clarence Anglin, de 30 y 31, se escabullen de sus celdas, dejando en sus catres unas cabezas de pega, y trepan por el pasillo de mantenimiento hasta la parte superior de su bloque de celdas. Allí consiguen sacar la reja de ventilación para acceder al tejado. El camino a la libertad parece despejado. Oí claramente el ruido del ventilador al caer sobre el techo del bloque de celdas aquella noche. Lo oí. No entendía por qué los guardias no lo habían oído. Más tarde uno dijo, la verdad es que lo oí, pero me imaginé que había sido un temblor o algo así. Aquella noche habían subido a trabajar al tejado y John Anglin volvió a los pocos minutos y dijo, he visto la luna, preparaos, nos vamos esta noche. A lo largo de los casi 30 años de historia de Alcatraz, se documentaron 14 intentos de fuga, protagonizados por 36 presos. Por desgracia para ellos, cada intento pasaba a engrosar el conocimiento institucional de cómo preparar una fuga. Y las terribles consecuencias de fracasar en el intento. Dos de las fugas más extraordinarias tuvieron lugar el mismo año. Guardias y reclusos por igual señalaron una como la más creativa y otra como la más vil. John Giles, ladrón de oficinas de correos de 50 años, fue uno de los dos únicos presos documentados que lograron fugarse y llegar a tierra. A él se le reconoce el mérito de la fuga más inteligente. Me gustaba Giles. Salió de prisión y dio un giro radical a su vida. Lo hizo muy bien. Hizo un intento de fuga muy inteligente que todos admiraron porque no empleó la violencia y acabó de manera pacífica. Giles trabajaba en el muelle de Alcatraz cargando y descargando ropa del ejército destinada a la lavandería de la prisión. Con los años, había ido robando y montando todas las piezas necesarias para crear un uniforme completo de sargento. El 31 de julio se puso el uniforme bajo su ropa de convicto. Cuando los guardias no miraban, se quitó la ropa de interno y con su uniforme de sargento se coló a bordo de una lancha militar que zarpaba de la isla. Por desgracia para Giles, su fuga fue descubierta en un recuento en el muelle. Una barca partió al instante de Alcatraz y logró interceptar la lancha militar antes de que llegara al siguiente puerto, junto a la isla de Los Ángeles y no a San Francisco, como Giles esperaba. Allí fue recibido por un guardia de Alcatraz con expresión divertida. Giles, al parecer, no nos había visto, ni acercándonos a la isla ni pasando a la barcaza, porque cuando salió desfilando por el muelle de la isla de Los Ángeles y nos vio allí con las esposas esperándole,
puso una expresión de fastidio total y dijo: creía que esa maldita bañera iba a San Francisco. Le pusimos las esposas y lo subimos al furgón, sin rencores, de vuelta a Alcatraz. Desde entonces los internos lo llamaban Giles, dirección equivocada. Fue el único intento de fuga que el capitán de los guardias Filbergen casi deseó que hubiera salido bien. Fue bueno para la moral de los internos. Tendrían que haberle dado una recompensa en vez de echarle 5 años. Había invertido mucho tiempo, estaba envejeciendo. No habría representado ninguna amenaza para la sociedad estando en la calle. Solo 9 meses después, un atracador de bancos de Kentucky llamado Bernard Coy y sus socios en varios asesinatos y asaltos a bancos, Joseph Kretzer y Marvin Hobart, concibieron un plan de fuga mucho más violento. Después de 8 años en prisión, Bernard Coy había descubierto un punto débil en los barrotes que protegían una de las 2 galerías de armas del bloque. Un día que estaban puliendo el suelo, él y Marvin Hobart aprovecharon para atacar a un vigilante del pabellón, hiriéndole de gravedad. Coy, que había hecho dieta para caber entre los estrechos barrotes, se quitó la ropa para abultar todavía menos y escaló los barrotes hasta ese punto débil de la galería de armas. Usando una barra extensora, logró atravesarlo. Luego recorrió toda la galería y redujo al guardia, arrebatándole su fusil y su pistola. Era la primera vez que un interno lograba hacerse con armas. Iban a tener rehenes, armas. Ningún interno se había hecho antes con armas en un intento de fuga de Alcatraz. Cuando uno está desesperado hasta el punto de pensar, prefiero esto a pasarme el resto de mi vida en prisión, si ya habían llegado a ese punto, estaba claro que no lo iban a poner fácil. Coy, Kretzer y Hobart contaban con que podrían usar las llaves guardadas en la galería de armas para salir del bloque de celdas. Pero un guardia ya había desbaratado su plan cuando, antes de la fuga, ignorando por comodidad el procedimiento habitual, se había metido las llaves en el bolsillo. El plan para la fuga de 1946 era conseguir armas y llaves y salir del edificio con rehenes. Pero no llegaron a salir del edificio porque no encontraban la llave correcta. Un guardia se las había guardado en el bolsillo, lo cual iba contra las normas. Pero al hacerlo había conseguido frustrar el intento de fuga, porque los cerrojos de la prisión tienen un sistema de seguridad. Si metes la llave incorrecta en uno de esos cerrojos, se bloquea. Así que lo estuvieron intentando con la puerta del patio, pero no lograron salir del edificio. Durante las horas siguientes, Coy, Kretzer y Hobart animaron a otros presos a sumarse a la fuga. Tomaron varios guardias como rehenes y Joe Kretzer, ciego de ira y frustración, disparó contra ellos. La mayoría sufrió heridas leves, pero a 2 los hirieron de gravedad. A 1 le dispararon en la cara, a otro una bala le atravesó el torso. Y no los rescataron hasta 7 u 8 horas después. Fue una situación espantosa. La respuesta al intento de fuga fue brutal. Esta vieja celda me trae un montón de recuerdos. Aquí pasé el motín de 1946. 36 horas de tortura, tormento e infierno. Jim Quillen estaba entre los internos a los que se propuso unirse a la fuga en pleno motín. Abandonó momentáneamente su celda, pero temiéndose lo peor, volvió a los pocos minutos. Otros 3 reclusos, Clarence Carnes, Byron Thompson y un veterano de la fuga de 1941, Sam Shockley, también volvieron a sus celdas del bloque D. Soportaron durante horas el bombardeo de los guardias, el ejército, la armada, la guardia costera y 2 pelotones de asalto de los marines, todos apostados alrededor del pabellón de celdas para abortar la fuga. Había varias salidas de ventilación, eran unas 8 que daban al tejado, y seguramente las desmontaron y por los huecos lanzaron granadas al interior del bloque D. No solo granadas de humo, también bombas de mortero. Saltaba metralla en todas direcciones, poniendo en peligro la vida de personas que no estaban implicadas y sin saber dónde retenían a los rehenes. Era un disparate. Hay que recordar que entonces los guardias aún no tenían radiotransmisores.
Lo único que Jim Quillen tenía a mano para protegerse del fuego eran tres colchones que colocó contra los barrotes. Lo que pasó fue que las bombas de humo y las granadas estallaban en las ventanas y los fragmentos candentes saltaban al interior, prendiendo los colchones y llenando de humo todo el edificio. Hasta que de pronto una de las granadas cayó en la celda junto a nosotros y rompió el retrete. El agua inundó la celda y fue absorbida por los colchones. Y eso nos salvó la vida, porque así no ardieron y paraban los fragmentos candentes y las balas. Así que nos pasamos 36 horas aquí, tumbados en el agua. Pero los internos no eran los únicos que estaban en peligro. Antes del rescate de los rehenes, se enviaron guardias voluntarios al pabellón de celdas bajo esa misma lluvia de proyectiles a la que se enfrentó Jim Quillen. Todo esto acabó en mi espalda. Y había otros dos fragmentos más pequeños que aparentemente han desaparecido. El médico de la prisión me los extrajo de la espalda. El guardia Al Blomquist cuenta que en medio de la confusión fue alcanzado por fuego amigo desde el exterior. Lo triste del caso era que habían apostado a agentes debajo del bloque D, en aquella colina de allá abajo, y les habían dado órdenes de disparar a matar si veían algún movimiento en alguna de las ventanas. Y luego se olvidaron de avisarles. No disparéis, que vamos a enviar unos agentes al bloque D. Fue un lapsus inexplicable, una negligencia. Él sufrió lesiones leves, pero Harold Stites, el otro guardia que estaba con él, el mismo Harold Stites que había frustrado la fuga de Limerick, Franklin y Lucas, no tuvo tanta suerte. Después de una hora aproximadamente, quizá dos, no me acuerdo, dijo: estoy harto de estar aquí sentado. Voy a acercarme hasta el pabellón de celdas. Yo le dije: estás mal de la cabeza, Stites. Si pasas junto a esa ventana, vas a recibir lo que no me han dado a mí. Le advertí: te van a matar. No pases junto a esa ventana. Bueno, me arriesgaré, dijo. No puedo quedarme aquí sentado para siempre. Quiero ir hasta el pabellón de celdas a ver qué está pasando. Tú mismo, pero yo que tú no lo haría. No me movería. Se levantó, pasó junto a esa misma ventana y le alcanzaron de lleno. Cayó hacia adelante por las escaleras metálicas del bloque D y aterrizó de cabeza allí abajo. Estaba muerto. Muerto. Le dieron de lleno. Uno de nuestros agentes muerto por fuego, amigo. Yo estaba justo ahí detrás. Sí. Y yo estaba ahí abajo. La polémica sobre la batalla de Alcatraz sigue muy viva. Al final, los cabecillas Bernard Coy, Joseph Kretzer y Marvin Hobart aparecieron muertos en el bloque C, alcanzados por granadas. Si el bloque D estaba aislado del resto del pabellón de celdas, ¿era realmente necesario bombardear a unos internos que no oponían resistencia? Philip Bergen, que era el capitán de los guardias, y Jim Quillen, que estuvo recluido allí, siempre estarán en desacuerdo. Lo que me indignó, y todavía hoy me indigna, es que si la puerta estaba cerrada con llave, ¿por qué estuvieron toda la noche y parte del día siguiente bombardeándonos sin parar, con granadas de fusil, granadas de mano, fuego de artillería, si la puerta estaba cerrada y el fusil no podía ir a ninguna parte? Yo sostengo que aquella tarde, cuando iniciamos el asalto a esta unidad hacia las 6:30 de la tarde, nos recibieron disparando a mansalva. A la luz de los hechos, como Joe había disparado a aquellos guardias, puedo entender la rabia del personal que llegó y se los encontró así. Pienso que lo ocurrido en el bloque D tuvo que ver con la venganza. Fue una cuestión de sangre por sangre. Tú disparas a los nuestros y nosotros a ti.
Pienso que no tenían que haberlo hecho, pero yo no estaba al mando de la operación. No, claro, lo entiendo. Yo hacía las funciones de observador avanzado. Y si allí dentro había un fusil, Coy o quien lo tuviera le habría matado. O yo a él. Bueno. Yo disparaba mejor que Coy. Si llego a ponerle el ojo encima, habría sido hombre muerto. Coy era un fanfarrón. Tenía muchas agallas. La gente valora en exceso las agallas. Mucha valentía sin cerebro no suele acabar bien. Bueno, él se cargó un sistema que ustedes tenían mucho empeño en demostrar al mundo que era a prueba de fugas, que nadie podía conseguirlo. Pero aquel contrabandista de alcohol de Kentucky se coló allí y le quitó el fusil a uno de sus guardias. No me diga que no tenía nada en la azotea. Está claro que no hubo vencedores en aquel intento de fuga. Lo que sí hubo fue una interesante nota al margen, un gesto de extraordinario valor por parte de otro preso atrapado en el bloque D, Robert Stroud, el célebre pajarero de Alcatraz. Por cómo salía retratado en la película, Stroud es recordado como un afable amante de los pájaros. En la vida real nunca cuidó pájaros en Alcatraz. Eso había sido años antes, en la cárcel de Leavenworth. Y en contra de la creencia popular, no había muchos internos o guardias que lo quisieran o admiraran. Sin embargo, en este caso fue un héroe. En 1946 estaban disparando a través de estas ventanas. Los proyectiles impactaban en el suelo. Y todas estas puertas de acero macizo estaban abiertas. Aquí dentro había hombres gritando porque la metralla impactaba a su alrededor y no tenían con qué protegerse. El único que se atrevió a hacer algo fue Robert Stroud. Su celda era la 41 o 42 y se movió como todos los demás porque estaban disparando en esa esquina. Pero él fue bajando de un nivel a otro hasta llegar al suelo mientras estallaban las granadas y cerró una a una todas las puertas de acero, protegiendo a los presos que estaban en el interior. Cuando terminó, volvió a trepar de un nivel a otro hasta su celda y tenía 56 años. Pero la prisión a prueba de fugas con peor fama de América todavía tendrá que enfrentarse a su mayor desafío. El genio Frank Morris, junto con los hermanos Anglin y Allen West, están decididos a fugarse. Aunque los guardias no sospechan nada, muchos internos sí saben lo que se avecina. Querían vencer a la agencia de prisiones. El día que se fueron, esa mañana, uno de los hermanos estaba dando la mano y despidiéndose de los chicos en el patio. Nos vamos, adiós, es la última vez que nos vemos. Esa noche, alrededor de las 11, los hombres ponen su plan en marcha. Colocan las cabezas de pega en sus camas. Retiran las falsas rejillas. Y salen al pasillo de mantenimiento. Pero de inmediato surge un problema. Allen West había tapado su agujero con cemento. Algunos dicen que para esconder su trabajo de los guardias. Y esa noche no consigue quitarlo con la suficiente rapidez. No puedo salir. Está atrapado. Hizo una estupidez y estuvo una hora intentando romper la pared para poder salir. Yo le pregunté, Allen, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando? Y me contestó, tardé 50 minutos en salir al tejado. Y ya no había ni rastro de los otros. Eso no estuvo bien. Todavía estoy enfadado con Frank Morris por aquello. Los otros no eran mis amigos, pero él sí. Y no me pareció bien que no volviera atrás para ayudarle a salir. Para mí lo que hicieron con Allen West fue imperdonable. Porque aquella fuga era idea suya de principio a fin. Se le había ocurrido a él y ellos iban a aprovecharse. Y si había surgido un problema, ¿no podían esperarlo 15 minutos? Al volver dijo, me han dejado tirado, y le contestaron que se callara. Yo también habría llorado en su lugar. Algunos internos y guardias creen que se rajó, que era esa clase de tío un tanto inestable. Él era el encargado de fabricar los chalecos salvavidas. Mi teoría es que mientras estaba allí sentado haciendo esos chalecos, no paraba de pensar, no va a salir bien, no va a salir bien, y que al final se acobardó.
Morris y los hermanos Anglin dejaron atrás a West y accedieron al exterior por la salida de ventilación. Recorrieron todo el tejado del pabellón de celdas. Descendieron por la fachada y llegaron al borde del agua. Era un momento crítico. Muchos habían fracasado después de haber conseguido llegar hasta allí, pero estos tres hombres tenían la fuerza física y las herramientas para conseguirlo y una férrea determinación. Tras la sangrienta batalla de Alcatraz, hubo 16 años de relativa calma, hasta que dos arriesgados intentos de fuga rompieron esa trayectoria. El primero, llevado a cabo por un asesino y ladrón de bancos de 41 años llamado Floyd Wilson. En 1956, Wilson logró escabullirse mientras trabajaba en el muelle. 12 horas más tarde, fue descubierto buscando restos de madera para hacer una balsa. El otro, protagonizado por Clyde Johnson, enemigo público número uno y ladrón de bancos de Memphis, y Aaron Barguet, un especialista en atracos a mano armada de San Luis. Mientras trabajaban en el servicio de basuras, Barguet y Johnson aprovecharon para abalanzarse sobre un guardia y atarlo. Johnson fue capturado enseguida. En cambio, Barguet consiguió llegar hasta el borde del mar con sus únicos recursos para la fuga. Unas aletas fabricadas con trozos de madera y un puñado de piedras. Dicen algunos que pensaba que las piedras le ayudarían a mantenerse vertical en el agua. Barguet salió a la superficie 13 días después, en posición horizontal y muerto. En primer lugar, daba igual que hubiera mareas, corrientes o tiburones. El agua te mataba porque estaba muy fría. La mayoría habría sufrido hipotermia en menos de una hora. Y entonces, no había trajes de neopreno, ni te dejaban practicar en la bahía. Te morías de frío, así de simple. Yo le dije, Clyde, por Dios, no te metas tantas piedras en los bolsillos. Te hundirás como una piedra, nunca mejor dicho. Luego, cuando consiguió recuperar el aliento, me dijo, eso fue lo que le pasó al otro, se fue directamente al fondo como una piedra. Nos contó que Aaron se había hundido y no salía. Y que él había esperado y esperado, pero Aaron seguía sin salir, y que se había enredado en una maraña de hierbajos. Pero fueron las aletas, no las piedras. Los agentes encontraron a Barguet en el agua. Una amiga mía que vivía en la isla, Linda Davis, iba con su madre en el barco a la ciudad, y su madre le dijo, no mires, no mires, mientras lo estaban sacando del agua. Pero claro que miré, me contó. Y dijo que después de verlo no había podido comer cangrejo en 10 años, porque el cadáver estaba todo cubierto de cangrejos, colgando del cuerpo mientras lo subían a bordo. Cuando miras a la bahía de San Francisco con toda su belleza, para nosotros se volvió muy fea. Porque el agua era el muro que nos mantenía allí atrapados. Y no era bonito. Mató a Barguet, mató a un montón de presos fugados. Y eran amigos míos, ¿entiende? Un día están ahí. Están vivos. Y al siguiente están muertos. Para mí el agua de la bahía no es mi amiga, punto. Frank Morris y los hermanos Anglin han logrado lo imposible. Escaparse del pabellón de celdas y llegar hasta las aguas de la bahía de San Francisco. ¿Triunfarán donde tantos otros han fracasado? Inflan la balsa. Y cargan con ella hasta las frías aguas. Ya no se les vuelve a ver. Al día siguiente, un guardia descubre la cabeza artificial de Frank Morris. Fue Bill Long quien descubrió las cabezas de perro. Primero, a la hora de levantarse, el funcionario miró y dijo,
Mire, este no se levanta. A continuación, Bill bajó y exclamó: a los barrotes. Cuando dices a los barrotes, el interno debe levantarse de inmediato y ponerse frente a ti. Las cabezas de pega no se levantaron para el recuento ni encendieron un cigarrillo, como se esperaba que hicieran todos nada más despertarse. Tenían que ponerse de pie junto a los barrotes de la celda para el recuento. Naturalmente, los muñecos no lo hicieron, así que un funcionario llamado Larry Bartlett se fue rápidamente para Bill Long, el teniente al mando, y le dijo: Bill, tengo a uno que no se levanta. Y Bill salió disparado por el pasillo Broadway, giró a la derecha, luego a la izquierda. Dijo: vas a ver cómo hago que te levantes. Y sacudió con su porra la almohada o la cabeza, y esta salió rodando de la cama y cayó al suelo. Todos se apartaron de un salto. Rápidamente se corrió la voz entre los reclusos. Estábamos todos pletóricos, pero nadie armó barullo al enterarse, porque te podían meter 5 días a pan y agua, más 5 años de prisión por complicidad. A ellos no podían cogerlos, pero a ti sí, así que nadie dijo nada. No hicimos aspavientos, no hubo celebraciones en el comedor ni nada parecido. Los días siguientes solo nos mirábamos, sonreíamos y hablábamos en voz baja. Solo se oía: lo han conseguido. Durante 3 o 4 días oí a varios tíos admitir que ahora sí se atrevían a escapar. Y en las comidas nos mirábamos y decíamos: lo hicieron. Era como una clave entre los internos: lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron. Mientras, los agentes rastrean la isla y buscan por toda la bahía de San Francisco. A lo largo de los días siguientes, hallan restos de la fuga por toda la zona. Los centinelas de la prisión avistan un chaleco salvavidas de fabricación casera en la misma playa de Alcatraz. En las aguas que rodean la cercana isla de Los Ángeles, la Guardia Costera encuentra un remo improvisado y una funda de hule con fotografías de familia que llevan anotaciones personales de Clarence Anglin. Y a 6 kilómetros de allí, justo al norte del Golden Gate, una pareja divisa otros salvavidas de fabricación casera. Todo parece fabricado por los presos fugados, y todo aparece destrozado. Yo participé en la búsqueda de esos hombres y recogí toda clase de restos que les pertenecían. Llevaba funcionarios de la prisión a ambos lados del barco. Había mar de fondo aquellos días y fue increíble todo lo que encontramos de esos 3 individuos. ¿Que por qué sé que era de ellos? Por el número. Todo iba marcado con un número. Se sabía perfectamente de quién era cada cosa. Eran cosas que los presos necesitaban: direcciones y fotos de sus allegados. Lo que encontramos flotando en el agua, era evidente que no habrían querido deshacerse de algo así. Necesitaban esas cosas y estaban todas ahí. ¿Tuvieron éxito Frank Morris y los hermanos Anglin? ¿Lo consiguieron? La mayoría piensa que no, que lo más probable es que la madre naturaleza, el agua gélida y las corrientes pusieran fin a sus vidas. Aunque suponen que al principio, nada más entrar en el agua, se habrían sentido muy dichosos. Al meterse en el agua con la balsa, probablemente estarían muy excitados. La libertad estaba al alcance de su mano. Pero a los 15 minutos de estar en el agua, se darían cuenta de las probabilidades reales de salvar las corrientes y alcanzar la costa. Yendo en su balsa en dirección al puente Golden Gate, que es una vista preciosa de noche, a medida que fueran acercándose cada vez más rápido debido a las corrientes que la arrastraban mar adentro, probablemente aquella imagen idílica se iría transformando en una visión escalofriante. Sin duda, cuando vieran lo rápido que se acercaban a él sin poder evitarlo, la satisfacción del principio por haber conseguido escapar daría paso al miedo y la impotencia. Primero estarían pletóricos y después muertos de miedo. Alegría, pánico, tuvieron que sentirse como en una montaña rusa. La idea de verse absorbidos por el Océano Pacífico, morir ahogados y que no volviera a saberse nada de ellos tuvo que ser terrorífica. Seguramente, por más que intentaron remar contracorriente o ir hacia el norte, serían arrastrados mar adentro por las corrientes. En ese momento crítico, probablemente hicieron un último intento desesperado de llegar a la costa.
Poco podían hacer con esa balsa. La única oportunidad que tenían de salvarse, de seguir vivos, era echarse al agua e intentarlo a nado. Unos 200 metros antes de pasar bajo el puente Golden Gate, porque debajo del puente hay luces y si estás lo bastante cerca hay claridad suficiente, verían que estaban cogiendo demasiada velocidad. Se asustarían mucho en cuanto vieran que no había rocas ni otra cosa a la que agarrarse para no ser arrastrados mar adentro por la corriente. Debió de ser como bajar unos rápidos, con una cascada al final. A escasos metros. En cuanto pasaran bajo el puente Golden Gate, estarían perdidos. Podrían mantenerse un tiempo a flote, pero al final se hundirían inevitablemente en el mar. Tu cuerpo flota un rato hasta que te quedas completamente hipotérmico, empiezas a apagarte y ya no puedes mantenerte a flote. Incluso en agua salada, tu cuerpo se hunde hasta el fondo. Ya en el fondo del océano, depende de la temperatura del agua. Con una temperatura muy baja, tendría que pasar una semana o dos para que los gases se acumularan en el cadáver y lo hicieran subir a la superficie. Eso si los cangrejos no lo han destripado y han dejado salir los gases, porque entonces ya nunca volvería a flotar. Se quedaría para siempre en el fondo del mar. Después de todo el tiempo que habían invertido en luchar contra la institución de Alcatraz y en escaparse, probablemente la madre naturaleza había terminado con ellos, porque la naturaleza humana palidece al lado de la madre naturaleza, que siempre tiene las de ganar. Y por si los desafíos de la madre naturaleza no fueran argumento suficiente, muchos de los que piensan que no lo consiguieron también argumentan que si hubieran sobrevivido, alguno de ellos se habría significado o habría dejado algún mensaje en todos estos años. ¿Cómo iba nadie a guardar un secreto así para siempre? Hay que tener en cuenta la clase de hombres que iban a parar a Alcatraz y lo que les había llevado allí. El desafío a la autoridad y la incapacidad para aprender de sus errores y para reflexionar sobre su conducta. Y el hecho de que ellos representaban literalmente el 1%, ese 1% de perfil destacado. Imaginen tener una personalidad así en la ciudad sin dinero. Imaginen una personalidad como esa. Primero te rebelas contra la autoridad y no aprendes de tus errores. Luego no tienes dinero y tienes hambre. ¿Me explico? En el caso de los Anglin, ellos habrían querido volver a su casa, a Florida, que está a casi 5.000 kilómetros. Si pienso que lo consiguieron, no, creo que habrían llamado la atención en 24 horas. Si creo que lo consiguieron, no. La otra parte afirma que no tenían necesidad de comentarlo. Que Morris y los hermanos Anglin tuvieron la oportunidad de rehacer sus vidas y nunca volvieron la vista atrás. No podían hacerlo bajo ningún concepto. La prueba irrefutable de que lo lograron es que nunca se encontró la balsa ni a ninguno de los tres. No tenían necesidad de contactar con nadie. Es de suponer que se largaron del país y que nunca volvieron. Y hay nuevos indicios que apoyan la teoría de que sí lo consiguieron. En octubre de 2013, el Departamento de Policía de San Francisco recibió una carta sin dirección del remitente, supuestamente enviada por uno de los tres presos fugados, John Anglin. Me llamo John Anglin. En junio de 1962 me fugué de Alcatraz con mi hermano Clarence y con Frank Morris. Sí, aquella noche lo conseguimos, aunque por los pelos. En la carta, Anglin dice tener 83 años y estar enfermo de cáncer. Puedo contarles que viví 7 años en Minot, Dakota del Norte, y 1 año en Fargo. Da indicaciones de dónde ha vivido y cuenta qué fue de sus compañeros de fuga. Y se compromete a entregarse si le garantizan asistencia médica y una pena leve. Volveré a escribirles y les daré mi dirección exacta. No da ninguna dirección de retorno. Dice que le respondan por televisión. El Departamento de Policía de San Francisco remitió la carta al FBI, que a su vez pasó la investigación al Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Actualmente el supervisor adjunto Michael Dyke es el encargado del caso.
El FBI practicó las pruebas forenses habituales. Hizo un análisis grafológico y trató de tomar muestras de ADN del sobre, restos de saliva o ADN de células de la piel que pudiera haber en el material, y se analizaron esas muestras. También intentaron tomar huellas dactilares. No encontraron nada útil o que pudiera compararse con lo que había en sus expedientes, por lo que no pudieron llegar a un resultado concluyente. Después, tanto el FBI como Michael Dyke examinaron detenidamente la caligrafía. Esta es la carta supuestamente escrita por John Anglin, y esta es la letra original de John. Si nos fijamos en esta letra, está hecha con gran esmero. Es como una variación del método de caligrafía Palmer, la escritura Palmer, que se enseñaba rigurosamente cuando él iba al colegio. La inclinación de esta letra no encaja con la de esta otra. No coinciden en nada. Y no hay razón para pensar que hubiera cambiado de letra de esta época a esta otra. Como mucho, se habría deformado un poco, o con la edad haría un trazo algo más tembloroso. Hasta la forma en que escribe su nombre al comenzar la carta, "Me llamo John Anglin", es muy diferente de cómo lo escribía en decenas de ejemplos que tengo con su nombre escrito. Ni se le parece. Sin duda, cualquiera pudo haberla escrito en nombre de John Anglin. Pero había aspectos del propio contenido que resultaban sospechosos, en opinión de Michael Dyke. Argumenta que no sería propio de John Anglin, alguien que se había criado en el sur, decidirse por vivir en un clima frío. Y sobre todo considera determinante el hecho de que con su anterior historial delictivo, ninguno de los tres se hubiera metido en más líos posteriormente. Ya solo el hecho de que los tres fueran delincuentes profesionales prácticamente garantizaba la reincidencia en el delito. Podría ser que uno no hubiera reincidido nunca, pero ninguno de los tres es prácticamente imposible. Lo lógico es que hubieran vuelto a tomarles las huellas y el servicio de alguaciles habría pedido a todos los estados sus fichas para compararlas con sus bases de datos y habría saltado alguna coincidencia. Hasta la fecha, nadie le ha dado el menor crédito, ni oficial ni extraoficialmente. La mayoría coincide en que la perspectiva, la redacción y el tono de la carta son excelentes. Un detalle curioso de la carta por el cual se podría pensar que es auténtica es que su autor pide a las autoridades que le hablen por televisión. No dice a través de un programa informativo concreto, ni siquiera una cadena concreta. Simplemente dice, háblenme por televisión. A mí esa expresión me suena de alguien que hubiera vivido los primeros tiempos de la televisión y me hace pensar que tal vez esta carta sea auténtica. También había una peculiaridad en la puntuación. Otra cosa que me llama mucho la atención es cuando dice, viví en Minot, Dakota del Norte, y un año en Fargo, con ese signo de exclamación. Se nota que le emociona, no es artificial. Transmite una emoción auténtica al comentar dónde ha estado y lo hace con un signo muy modesto y hasta resulta enternecedor. Nos lo está contando por primera vez. Para mí ese signo de exclamación significa mucho. Y sobre todo su simpleza y naturalidad son muy convincentes. Cuando la gente inventa cosas tiende a dar explicaciones de más. Sin embargo, esta carta es de una simpleza poco frecuente, demasiado contenida para ser falsa. Por eso tengo la impresión de que puede ser real. La gente espera algo espectacular cuando se entera de que alguien que lleva tanto tiempo desaparecido está vivo. Creen que a lo mejor van a darles un montón de explicaciones, pero justamente la sencillez de esta carta es lo que me hace pensar que es auténtica. Casi 30 años de fugas imposibles popularizadas por libros, películas y juegos. ¿Lo lograría alguno de ellos? Tal vez nunca se sepa la verdad sobre la fuga de Morris y los hermanos Anglin. Pero solo unos meses más tarde, otra fuga sería la demostración definitiva de que los internos podían alcanzar la libertad. A la cabeza estaba un ladrón de bancos y experto en fugas de 35 años llamado John Paul Scott. Su cómplice era un ladrón de bancos de 30 años, Daryl Lee Parker. Algunos pensaban que Scott no reunía las condiciones para enfrentarse a la bahía. Cuando veías a John Paul Scott, te recordaba el dibujo animado Caspar Miltost. Era pequeño, con un aspecto completamente inofensivo y nunca agredía ni amenazaba al personal. Pero era de esas personas con mentalidad fija,
que por muy larga que fuera su condena, no se iba a deprimir, porque él no iba a estar tanto tiempo allí. Los funcionarios más antiguos decían que tenía un conejo dentro, siempre mirando, siempre intentando escapar. John Paul Scott no era el tío más grande de la isla, ni el más inteligente. Tampoco tenía acceso a las armas. Era un tío con suerte, como ese pequeñajo con el que siempre se meten en el patio del cole y que al final se sale con la suya. La noche del 20 de diciembre, a punto ya de ponerse el sol, Scott y Parker arrancaron de cuajo los barrotes de una ventana de la cocina del sótano que habían cortado previamente, usando cuerda y un abrasivo. Salieron sin ser detectados y llegaron hasta el borde del agua. Allí inflaron unos guantes quirúrgicos para usarlos como flotadores y para aislarse del frío. Daryl Parker nadaba muy mal y apareció enseguida aferrado a una roca de la costa bautizada como Pequeña Alcatraz. Pero Scott aprovechó la marea y enfiló rápidamente hacia el puente Golden Gate. Pronto empezó a preocuparle la velocidad. Podía verse arrastrado bajo el puente por la corriente y terminar en medio del océano. Sintió pánico y nadó en dirección a unas rocas escarpadas situadas en el lado sur bajo el puente. Las olas lo vapulearon contra las rocas y el mar lo arrastró exhausto hasta la playa. Todo el mundo lo sintió por él, porque John era de esos tipos que o no reparabas o sentías pena por él. ¿Me explico? A mí me caía bien John, y me dio pena que después de haber llegado tan lejos, al final no lo consiguiera. El interno Tom Kent vio a John Paul Scott cuando lo llevaban de vuelta a Alcatraz. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, le pregunté. Me pillaron en San Francisco, dijo. ¿Pero cómo? Y me contestó, fui a nado hasta allí. Fui nadando y perdí casi toda la ropa. De repente llegó una ola gigantesca y perdí toda la ropa que llevaba en una bolsa de plástico. Así que llegué a tierra firme desnudo y medio muerto. Unas personas lo vieron y pensaron que era un marinero que se había caído de algún barco y llamaron a la policía, que se lo llevó al hospital sin documentación ni nada. Hace unos años fui hasta el otro lado de Fort Point con un guarda. Comprobé que había una playa de arena allí, así que tomé unas fotos y al volver a la prisión donde Scott estaba cumpliendo entonces una condena federal, le enseñé las fotos de la playa. Si uno escucha la grabación de aquella entrevista, solo se le oye decir, oh, Dios mío, estaba ahí mismo. Y luego se me oye a mí, lo siento, no tenía que habértelas enseñado. Porque para él fue muy doloroso ver lo cerca que había estado de la playa. Había estado a punto de conseguirlo. La fuga de John Paul Scott demostró que aquella prisión de máxima seguridad, supuestamente a prueba de fugas, no lo era. Y ya fuera por la fuga de Scott o por la de Morris y los hermanos Anglin, apenas unos meses después, el gobierno cerró la penitenciaría de la isla de Alcatraz. Y con ella acabó aquella prueba extrema para presos extremos. Todos soñaron con escapar. Pero solo unos pocos tuvieron el valor de emprender la fuga de Alcatraz. Era un sitio espantoso y sin embargo vivíamos allí. El espíritu humano es más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo, da igual quién seas o dónde estés. Al menos lo intenté. Eso para muchos con largas condenas encima era como un salvavidas mental. Si al menos lo intentas, nunca tendrás que preguntarte a ti mismo si lo habrías conseguido. Al menos puedes decir, yo lo intenté.